Bien, estamos de vuelta con Alberto Arizpe, gerente general de la Sociedad de Agentes de Bolsas Calpa. Con Alberto vamos a conversar sobre cómo viene el desarrollo de nuestro sistema bursátil y cuál es su influencia en el desarrollo económico del Perú. Alberto, ¿cómo estás? Bienvenido a Rumbo Económico. Buenas noches. Alberto, primero hablemos un poco sobre el tema más macro, que es que ¿qué tiene que ver un buen mercado de valores con el desarrollo económico de un país? ¿Cuál es la influencia? Buena pregunta. El mercado de valores, el desarrollo del mercado de valores es fundamental para el desarrollo económico de un país. Acuérdate que para que el país crezca de manera sostenida tiene que haber un sistema financiero muy sólido. Y el sistema financiero consta de dos grandes mercados, el mercado de la banca comercial y el mercado de valores, que es básicamente la banca de inversión. Claro. Ambos mercados compiten. En la banca comercial el ahorrista pone su dinero en el banco y el banco le paga una tasa de interés por ese ahorro y el banco coloca ese dinero entre las empresas que necesitan capital. Claro. En la banca de inversión es algo similar. Los ahorristas e inversionistas compran bonos, acciones, que son valores emitidos por las empresas que necesitan capital, y el banco de inversión hace de intermediario, ¿no? La única diferencia es que en la banca de inversión el riesgo es un poco mayor, o bastante mayor en algunos casos, que en la banca comercial. Por eso, los retornos que obtienen los inversionistas en ese mercado, en el mercado de valores, es mayor. También son mayores, son mayores, ¿no? Pero si es que se desarrolla el mercado de valores o la banca de inversión, eso sirve de competencia para la banca comercial. Y es así como los costos de capital para las compañías baja, ¿no? Claro. Y con costos de capital menores, las compañías pueden crecer más, pueden expandirse más, sube la hay mayor demanda por empleo, hay mayor reactivación económica, y tú sabes que los costos financieros son muy importantes para cualquier empresa. Claro. Necesitamos más empresas, más grandes, para que el país sea más rico y haya más empleo para las personas. De acuerdo. Estábamos revisando unas cifras antes de empezar el programa y tú me mostrabas que los montos negociados en el mercado de valores en Perú son bastante inferiores a los de sus pares en la Alianza del Pacífico, ¿no? Háblanos un poco sobre cómo es eso y por qué sucede. Mira, en el mercado de valores, que como repito es muy importante para el desarrollo del sistema financiero y del país, existe lo que se llama el mercado primario y el mercado secundario. El mercado primario es donde las compañías se financian, ¿no? Una compañía X necesita dinero, puede emitir instrumentos financieros de renta fija como bono o puede emitir acciones, ¿no? Y se lo vende a miles de inversionistas y a cambio recibe capital y con eso se financia sus proyectos, ¿cierto? En el mercado primario, por ejemplo, en lo que es emisiones de bonos, en el Perú al año se emite quizás el 25% de lo que se emite en Colombia, por ejemplo, ¿no? Y bastante, y mucho menos, o sea, y quizás el 10% menos de lo que se emite en Chile. Claro, es considerablemente menos. Mucho menos. Y en lo que es acciones, en emisiones primarias de acciones, en el Perú en los últimos 5 años han habido quizás 2 colocaciones en el Perú de acciones, ¿no? Que son por montos pues menores a 100 millones de dólares. Claro. ¿Y por Mientras qué en Colombia eso? Esto es pues 10 veces, 20 veces más. Ya. ¿Y por qué sucede esto? ¿Por qué en Perú estamos, si quieres, tan en pañales en esto? Antes de contestar tu pregunta, en el mercado primario es un mercado muy chiquito, como acabo de describir, y en el mercado secundario, que es donde ya aquellos que compraron en el mercado primario comienzan a esos venden a terceros y comienza ya la negociación en el mercado, en la bolsa, como se le denomina. La negociación también es bajísima, ¿no? Por ejemplo, en el Perú se negocia 1.5% del PBI al año en la bolsa, en acciones, ¿no? En Colombia es 7% del PBI. En Chile es aproximadamente 17% del PBI. En Brasil, 36%. En los países desarrollados es más de 100%. Ya, claro. ¿No? Entonces, ¿por qué el mercado de valores es tan pequeño? ¿Por qué no despegamos, digamos? Y eso obviamente no contribuye al desarrollo del sistema financiero, ¿no? Por varias razones. Yo creo que hay 3 razones fundamentales, ¿no? Una, son tenemos problemas de desincentivos para invertir en el mercado de valores versus la banca comercial, desincentivos tributarios. Ya. Tenemos problemas regulatorios y tenemos problemas de mercado. Vamos por el primero, desincentivos tributarios. Por ejemplo, si yo tengo 100.000 soles y lo pongo en un banco y me paga, por decir, 5% al año, que es bastante, en realidad es menor, pero digamos, yo gano 5.000 soles, ¿correcto? No tengo que pagar impuestos por esas ganancias. Pero si yo me compro un bono de una empresa X, invierto 100.000 soles y gano 5% de intereses, de cupón, tengo que pagar impuestos. Claro. ¿No? Entonces, o sea, si invierto en un banco comercial, no pago impuestos. Si invierto en mercado de valores, a través del mercado de valores, sí pago impuestos. Entonces hay un incentivo para que la gente lleve su dinero al banco. Claro. Si, todo lo demás igual, ¿no? Si yo compro acciones, siendo ambas formas de invertir y ahorrar, ahorro, ¿no? Exacto. Claro. Solo que una tiene un poco más de riesgo que la otra. Exacto. Nada más. Ajá. ¿No? Si yo quiero comprar acciones como alternativa de ahorro, como hacen en todas partes del mundo,
como hacen las AFPs, como hacen los fondos mutuos, pero yo lo quiero hacer directamente, y compro unas acciones, que implica un mayor riesgo, y gano, tengo que pagar impuestos. Si pongo mi plata en el banco, no tengo que pagar impuestos. Entonces, claro, el sistema tributario distorsiona las decisiones de las personas. No es simétrico. O cobras impuestos a las dos alternativas de ahorro, o no cobras a ninguna. O por último, si quieres proteger a alguien, proteges al más chiquito. Exacto. No te proteges al más grandote. Exacto, ¿no? Claro. Entonces nosotros lo que demandamos en el mercado de valores es, no quiero que nos protejan, pero por lo menos... Pero no, tratamiento igualitario. ¿No? Entonces, lo que pasa es que los asesores de política económica ven el ahorro en el banco comercial como ahorro y ven el ahorro a través del mercado de valores como especulación, como timba. Claro. ¿No? Pero eso no es así necesariamente. De acuerdo, tienes razón. Claro. Entonces, lo que queremos es que sea equitativo. ¿No? Ese es el primer problema. Lo hablaste de problemas regulatorios. Problemas regulatorios. Creo yo de que para el tamaño del mercado, que es diminuto, ¿no? La Superintendencia de Mercado de Valores, que es la entidad encargada de dictar las normas, de supervisar al mercado y de promover al mercado, debería tener una actitud mucho más promotora que regulatoria, asfixiar a los pocos entes formales que existen. Es mucho más difícil, por ejemplo, y te pongo un ejemplo muy, muy concreto para que no sea muy gracioso, ¿no? Por ejemplo, los bancos comerciales tienen una serie de vendedores, entre comillas, o promotores, ¿no? Que te pueden vender tarjetas de crédito, créditos hipotecarios, inclusive depósitos, entre otras muchas cosas más, ¿no? Las casas de bolsa también tenemos nuestros vendedores, nuestros promotores, ¿no? Pero los requisitos para ser promotor o vendedor de una casa de bolsa son mucho más altos que los que piden para la banca comercial. ¿Y por qué? ¿Qué tipo de requisitos, por ejemplo? Por ejemplo, tiene que ser egresado de una universidad. ¿Y por qué? Tiene que tener 2 años de experiencia, por lo menos, en el sector. Ya. ¿No? Tiene que pasar ciertas evaluaciones, o sea... Todo eso, además, sube el costo. Por supuesto. Eleva el costo. Y el mercado es muy pequeño. Claro. Entonces es como un círculo vicioso, ¿no? ¿Y por qué? ¿Cuál es la lógica? Por ejemplo, los fondos mutuos tienen una serie de vendedores, ¿no? Ellos no tienen esos requisitos. Las AFPs tienen un montón de promotores. Sí, claro. Ellos no tienen esos requisitos. ¿Y por qué? ¿Por qué se exigen estas porque cosas? Porque yo creo de que la Superintendencia de Mercado de Valores está pecando... se quiere cuidar mucho las espaldas, ¿no? Yo creo que también es un tema de desconocimiento. Pero, por ejemplo, nosotros somos más exigentes que en Estados Unidos, imagínate, para ser representante de bolsa. Yo he sido representante, yo he trabajado en Estados Unidos muchos años, y para ser trader o para poder comprar y vender acciones al público, tienes que pasar un examen que se llama el examen serie 7. Con eso, y que te presente un broker autorizado, ya puedes ser representante. Yo he planteado eso a la Superintendencia, formalmente e informalmente, que deberíamos olvidarnos de todos estos requisitos. Porque acá ¿qué cosas se necesitan, por ejemplo? Se necesita ser regresado de la universidad, en una universidad, en una carrera afín, a economía, administración, o sea, si yo soy abogado, no puedo ser broker, de repente no puedo. ¿No? Porque quiere ser afín también, ¿no? Claro. Ni siquiera es completamente cierto. Claro, o sea, si yo tengo que tener 2 años de experiencia mínima en el sector, entonces... No sé, tengo que ponerlo en otro puesto para que gane experiencia antes de que sea representante. Claro, es absurdo, no entonces, estamos hablando... Mira, yo creo que es un enfoque equivocado. ¿No? Yo creo que se debe buscar más bien, buscar que hayan niveles, ¿no? Claro. Entonces, para ciertos niveles de repente se tiene que tener un poco más de exigencia, pero con un examen, ¿no? Que sea competitivo, como hay en otras partes del mundo, las personas que pasan esa evaluación, que tengan la licencia para ser brokers, ¿no? Claro. Es un ejemplo, ¿no? Exacto. Se podría dar muchísimos otros ejemplos, pero obviamente por tiempo no podemos. Sí. Pero es un ejemplo de la sobreregulación, claro. ¿No? Creo que la Superintendencia hace un trabajo adecuado, pero no se enfoca en los grandes temas, lo que llamamos el big picture, ¿no? Se va enfocando en cosas mini. Que un mercado chiquito, en realidad, lo que hace es perjudicar el desarrollo del mercado. Claro, de acuerdo. Ahora, hablaste también que había un tercer componente. Sí. Porque dijiste, tenemos problemas en el marco tributario, en el marco regulatorio, pero también había un tema de mercado. ¿Cómo es eso? Yo creo que todos somos responsables, ¿no? ¿Ya? El Estado tiene una responsabilidad, el regulador tiene una responsabilidad, y nosotros, las casas de bolsa, tenemos también una responsabilidad, ¿no? ¿Qué es lo que pasa, en mi opinión? Si tú te fijas bien, como comenzamos la entrevista, el mercado de valores compite con la banca comercial, ¿correcto? Claro. Entonces, los bancos comerciales les ha ido muy bien en los últimos 10 años. El retorno sobre el patrimonio de estos bancos ha sido, mira, fabuloso en los últimos 10 años, más de 20% promedio anual de los bancos más grandes. La capitalización bursátil de los bancos ha subido de una manera impresionante. Tengo unas cifras por ahí. Entonces, los accionistas de los bancos están muy contentos, lo cual es normal. Entonces, ¿qué incentivo tienen estos señores por desarrollar el mercado de valores? Y en realidad compite con ellos, de alguna manera, ¿no? Entonces,
¿Quiénes son los llamados a desarrollar el mercado de valores? Los bancos de inversión. En el Perú no existen bancos de inversión que hagan los servicios de corretaje de valores, de estructuraciones, de finanzas corporativas, ¿no? Claro. Ese trabajo lo hacen los bancos comerciales. Ajá. Entonces existe, pues, claro, un poco de conflicto de interés. Las casas de bolsa, que hacemos de alguna manera ese trabajo, somos casas de bolsa pequeñas. De acuerdo. Entonces hacemos ese trabajo, pero a pequeña escala. ¿Y por qué no existe el banco de inversión acá? Esa es justamente una excelente pregunta. Ajá. ¿Por qué no se han desarrollado bancos de inversión, ¿no? Yo creo que es por muchísimas razones, ¿no? Justamente estaba yo conversando con varias entidades ligadas al mercado para poder trabajar y tomar medidas para que justamente hayan bancos de inversión, claro, mejor dicho, que sean sólidos y que puedan desarrollar este mercado, ¿no? Y de alguna manera competir con los bancos comerciales que son más grandes. Claro. ¿No? Pero como está el mercado ahorita, con las casas de bolsa pequeñas que hacen de bancos de inversión, que en realidad no lo son, es muy difícil, por ejemplo, hacer campañas agresivas de que la gente debería invertir en bolsa. Y solamente con un ejemplo, siempre me ha llamado la atención la campaña que ha hecho Scotiabank con Matale a Málaga. ¿No? Inviertan, caramba, dice, ¿no? Imagínate tú que alguien en una campaña como Matale a Málaga o alguien así, que tenga influencia sobre la gente, que diga, inviertan en bolsa. Claro, ¿no? Podría ser muy exitoso. Pero pues necesita mucho capital. ¿Vale? De acuerdo. Entonces, esa es parte de la problemática, ¿no? Los bancos de inversión o casas de bolsa son pequeñas, hacen su marketing a pequeña escala, pero la gente, la población, no conoce sobre las bondades de invertir en bolsa. Entonces, no invierten directamente a través de la casa de bolsa, no invierten en fondos mutuos y pocos invierten voluntariamente en las AFPs. Perfecto, Alberto. Muchísimas gracias. Muy interesante. Gracias por venir a Rumbo Económico. Bien, vamos a una pausa y regresamos al programa. Scotiabank. Descubre lo que